Algunos mexicanos se preguntan, ¿y para qué voy a cambiar si así estoy mal? El país fue secuestrado hace 30 años por una banda de corruptos. Por cierto, algunos están en el Senado. No es raro que México tenga una especie de síndrome de Estocolmo. Claro, sin el Producto Interno Bruto de Suecia. Se trata de un trastorno en que la víctima se vuelve cómplice de sus secuestradores y les ayuda hasta evadir la justicia. ¿O quién cree que dio el permiso para esa torre, por ejemplo? ¿O quién creen ustedes que destruyó esa parte de Cuicuilco? Lo bueno es que este síndrome es temporal y México es un país extraordinario. La salud es lo primero. El presidente tiene razón, urge una terapia y la cuarta transformación tiene todo lo necesario. Éntrale al cambio. No le tengas miedo a la libertad.